Hola a todos, mi nombre es Eddie García, soy instructor de la Unidad Deportiva Panchón Contreras, Delegación Chiapas, y el día de hoy vamos a hacer una activación física, en la cual consta de tres partes, la parte inicial, parte medular y parte final, que es el calentamiento, el área donde vamos a trabajar muy fuerte y el enfriamiento. ¿Okay? Vamos a comenzar con el calentamiento, moviendo los tobillos, contamos hasta 10, 3, 2, 1, cambiamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, movemos la rodillita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos rodillas hacia atrás, 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con la parte de la cadera. Movemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con la parte superior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con la parte de los hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alzamos un brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos con la parte de la cabeza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sale. Vamos a comenzar. Comenzamos con jumping jacks. Ok, son, vamos a hacer 30 saltos. De esta forma. Ok, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Ok? Cambiamos ahora a hacer yogis. Comenzamos igual 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Descansamos un poco, nos colocamos en posición de plancha, vamos a realizar escaladoras, igual, 30 repeticiones, suave, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Descansamos un poco para poder entrar a la parte medular.
Ahorita ya activamos el cuerpo, ya está caliente, ya las articulaciones ya se pueden mover más fácil. Y vamos a realizar con 4 conos, en cada cono un ejercicio. En este cono vamos a hacer sentadillas normales. Siguiente cono, avanzamos con sentadillas con salto. Ok, una sentadilla, un salto ligero. Siguiente cono, vamos con desplantes. Bajamos. Que la rodilla nunca pase la punta del pie para que sea un buen desplante. Ok. Y por último, vamos con toque de talón. Es algo simple aquí. Ok. Vamos a comenzar. Son 40 segundos de trabajo y 20 de descanso. Ok. Comenzamos con sentadillas. Descansamos. Recuerden que son 40 segundos de trabajo, 20 segundos de descanso y lo mismo en cada estación. Respiramos, respiramos. Comenzamos. Igual, 40 segundos de trabajo, 20 de descanso. Descansa. Tomamos un respiro, llenamos. Inhalamos. Exhalamos. Ok, comenzamos. Desplantes. Descansamos. La siguiente estación es simple, solo es toque de talones. Comenzamos. Descansamos. Acabamos de terminar la serie con los conos. Descansamos un minuto y volvemos a repetir la serie. ¿Okay? Inhalo.
Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Enseguida vamos a continuar con los mismos ejercicios. La misma secuencia, igual 40 segundos, trabajo, 20 descanso. ¿Ok? Simple. 5, 4, 3, 2, 1, comenzamos. Sentadillas normales, no muy profundas. Esta lo mismo, sentadillas no muy profundas, pero con el impacto de un salto. 5, 4, 3, 2, 1, comenzamos. Descansen, se sienten cansados, inhalen y exhalen. Listo, vamos de nuevo, desplantes. Listos, vamos con el último. Toque de talones. En esta serie que acabamos de terminar,
Las estaciones están acabadas. Enseguida, solo vamos a quitar dos conos, porque dos conos nos van a servir. Con el palo de escoba vamos a hacer saltos con un solo pie, de esta forma. Ok, regresamos, llegamos hasta este punto de regreso. Ok, terminamos, cambiamos de pie. En los conos iniciamos en uno, bajamos, subimos, bajamos, lateralmente, vamos, subimos, bajamos, así. Recuerden, todos los ejercicios que vamos a realizar son 40 segundos de trabajo y 20 segundos de descanso, ¿ok? Iniciamos con esto. Posterior, también vamos a realizar un ejercicio en el cual estamos acostados a un lado del palo, totalmente postrado. Nos levantamos, saltamos, acostamos otra vez, saltamos y saltamos, ¿ok? Los siguientes ejercicios son con escaleras, ok, en la escalera, muy fácil, para coordinar, pie adentro, entra el otro, sale, salgo, dos pies adentro, dos pies afuera, ok, vamos lento, llegamos al fondo, regresamos. Otro ejercicio, lo mismo que hicimos aquí con los pies, pero ahora con las manos. Aquí, cruzamos y regreso. Y por último, vamos a realizar escaladoras, que son lo que hicimos al inicio: las palas, ubicamos plancha y suave. Tendido. Vamos a comenzar con los ejercicios de aquí, del palito, brincando con un solo pie. Regreso. Descansamos. Vamos al siguiente punto. Los conos. Tenemos el tiempo. Iniciamos. Iniciamos con el ejercicio que hemos pasado.
trabajamos totalmente. Tratenlo de hacer suave para que no se vayan a marear. Vale, iniciamos con el ejercicio en las escaleras. Dos adentro, dos afuera. Dos adentro, dos afuera. Tengan siempre el movimiento de los brazos, el braceo. Descanso. Ahora, en lugar de los pies, van a ser los brazos. Llegamos, regresamos. Tiempo. Después de este llevamos 5 ejercicios. El sexto, recuerde que son las escaladoras. Simple. No lo hagan tan concentrados, simplemente suave. ¿Okay? Iniciamos. Descansamos 1 minuto y volvemos a repetir la serie completa. Esta serie se va a repetir 2 veces más para que sean 3. Descansos, pueden tomar un poco de agua, no mucho, para que no les duela el vaso. ¿Okay? Si se logran mantener, sí, solo respirando. ¿Okay? Respiren y caminen para oxigenarse un poco. Otra vez.
mismo ejercicio, un solo pie. Ok, comenzamos. Son 40 segundos de trabajo, recuerden. Descanso. Veamos con los cómodos. Cuarto ejercicio, la escalera. Y exhalamos. Listo, siguiente ejercicio. Thank you.
repitamos otra vez la misma serie. Pie. Siempre es importante mantener una buena respiración para poder oxigenar el cuerpo.
empezamos con escaladora. Vamos a realizar unos pequeños trabajos de abdomen y posteriormente vamos a iniciar la parte de enfriamiento o estiramiento. Descansamos, descansamos, un minuto de descanso. Un minuto después de terminar cada serie, no se vayan a olvidar. Si ya están en la posición listos para hacer abdomen, cuéstense, lo que respiramos un poco, bien estirados. Respiramos, respiramos, 20 segundos. Con leve, van a hacer 4 ejercicios nada más. Vamos a hacer 30 repeticiones de cada ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 27, 28, 29, 30. Recuperamos un poco. Siguiente ejercicio son crunches normales, los que comúnmente hacemos en casa. Descansamos, descansamos. Leve. 5, 4, 3. Uno, sal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Descansamos un poco. Igual, los tiempos de descanso serán de 20 segundos. El último ejercicio simplemente descansa aquí de bicicleta, igual 30 rapidito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30. Perfecto. Muy bien. Terminamos lo que es la parte medular. Vamos a iniciar con la parte de enfriamiento y estiramiento. Cuando estamos cansaditos, tomamos un ligero respiro, inhalamos fuerte.
hermoso. Con el calentamiento que iniciamos de arriba hacia abajo, perdón, de abajo hacia arriba, ¿okay? Comenzamos tocando ambas puntas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, presionamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Vamos, y separamos a un lado derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambiamos de lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, listo, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de la cabeza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, chicos. Eso fue todo por hoy. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gobierno de México.